El bienestar de la comunidad académica hace parte de la misión de la universidad. En este sentido, el programa Bienestar Universitario, en el marco del programa Universidad para la Alegría, busca que la imaginación, la creatividad y la construcción de espacios de reflexión sean parte del desarrollo de todas las personas que conforman la Universidad Formadora de Formadores. Para ello, la Subdirección de Bienestar Universitario ofrece un amplio abanico de posibilidades. Nosotros tenemos 5 programas que, digamos, que son los que nos constituyen todo el horizonte de nuestra acción. Un primer programa, que es el programa socioeconómico, el segundo programa es cultura, tercero deportes, psicosocial, salud y el tema de egresados. El programa socioeconómico para nosotros es un programa fundamental en razón a la misma composición social del estudiante de la universidad. Los programas de apoyo socioeconómico pretenden brindarle a los estudiantes alternativas que le permitan culminar su proyecto de vida profesional. Y otro frente, digamos, del programa socioeconómico es el tema de las monitorías ACE, donde los estudiantes brindan un apoyo a las diferentes dependencias y en contraprestación la universidad les brinda un reconocimiento económico, los cuales son empleados en lo que tiene que ver con o lo que necesitan para poder asumirse dentro de las responsabilidades de la universidad. Ya que es una oportunidad realmente para uno poderse mantener dentro de la universidad, estudiando, digamos, con dignidad, ¿cierto?, con una calidad, pero también dentro de lo administrativo, pues tú conoces el funcionamiento de la universidad de otras maneras, ¿sí? Yo siento que sí se le ha dado más voz a los estudiantes, porque antes el programa era mucho, primero era más delimitado, habían más pocos. Ahora habemos más y pues sí, digamos, desde el programa como tal te piden a ti que hagas una propuesta en tu área de trabajo, en tu lugar de trabajo, para que realmente se vea ese apoyo pedagógico que yo creo que es de lo que se deben valer. Otro de los apoyos tiene que ver con la parte de revisión de liquidación de matrícula, porque en ocasiones, pues cuando los estudiantes ingresan con un perfil socioeconómico y cuando ingresan a la universidad, este cambia. La universidad lo que hace es un estudio económico para volver a revisar esa parte y poder brindarles una alternativa. Por otro lado, también está la parte de fraccionamiento de matrícula, en la cual los estudiantes tienen la posibilidad de fragmentar su pago económico en tres cuotas. Uno cuando inician el semestre, el segundo cuando van en la octava semana del semestre y posteriormente cuando finalizan. Nosotros con el tema del restaurante, en este año, por ejemplo, ese es un reto que asumió la Subdirección de Bienestar, fue administrar directamente el restaurante. En su totalidad el piso se colocó un piso antideslizante, las paredes fueron enchapadas hasta la altura que dice la norma y pintada con pintura epóxica, pintura para alimentos que podemos lavar. Un gran acierto fue el techo, no teníamos el techo. En este momento tenemos el techo. Esto nos da mayor como luz dentro del restaurante. También se arreglaron las marmitas, la poceta de la marmita, los equipos y se lograron arreglar extracciones de vapor y de calor en las campanas. Estamos con la norma, estamos cumpliéndola. Nosotros actualmente proveemos el almuerzo no solamente de los estudiantes de la 72, sino de Parque Nacional, Malmaría y del Nogal. E igualmente tenemos el programa de las cafeterías de la 72 y el Nogal. Para nosotros fue muy bueno volver a abrir la cafetería, pues nuevamente volvemos a tener desayunos, los almuerzos pues se han mantenido. Pero yo creo que faltaría otro televisor acá porque pues el televisor solamente está en el otro lado y pues también pues como la estructura como tal muy muy bien. El servicio como tal es muy bueno, o sea, a veces es un poquito demorado pero en general es bueno. La respuesta que nosotros hemos tenido desde los estudiantes
es una alegría, una forma de que ellos tienen otro espacio para conversar, otro espacio para compartir, y adicional a eso, pues nosotros la abrimos también a la hora del almuerzo. La comunidad total, tanto personal administrativo, profesores, estudiantes y empleados, están muy contentos por la nueva apertura y por la puesta en funcionamiento de la cafetería. Y en esa medida lo que nos interesa es que esa condición socioeconómica que cambia el estudiante no sea un factor para que el estudiante deje de estudiar. El programa de cultura se compone de 11 talleres que son su núcleo fundamental. Son los talleres de tango, flamenco, danza folclórica colombiana, percusión caribe, música del Pacífico, danzas del Pacífico, teatro, danza contemporánea, salsa, poesía y narración oral. Son talleres que son abiertos para toda la comunidad. Todo estudiante que esté interesado en los talleres puede vincularse sin ningún requerimiento previo. Y los talleres están pensados en dos intencionalidades. El primero, que aporten a la convivencia, tema central para este gobierno universitario. Y segundo, que aporte a la formación docente. Pero no son solamente para estudiantes de la universidad, también son para funcionarios, también son para profesores, también son para trabajadores de la universidad. Y también se abren algunos cupos más escasos, apenas un 10%, para gente externa que esté vinculada de alguna manera con alguien de la universidad. Y pues que así también se incentiva a los estudiantes a que participen dentro de los mismos talleres. Pues yo no tenía conocimiento de todos estos grupos y me parece bueno que nos compartan este tipo de cosas, porque así nos motivan a nosotros también a vincularnos a estas cosas. Estos talleres se encargan durante un semestre de fortalecer las capacidades que tienen los muchachos y las muchachas, el gusto que tienen por el arte y trabajarlo con la perspectiva que ya hemos descrito. Pero además, después de este proceso formativo, en caso de que el estudiante demuestre actitud y aptitud, pasa a pertenecer a un grupo representativo institucional, de los cuales nosotros nos sentimos profundamente orgullosos. Tenemos grupos representativos que inclusive han ganado concursos internacionales. En todos nuestros talleres tienen un grupo representativo, y esos grupos representativos tienen dos espacios de circulación artística. Uno externo, nos vamos a festivales, vamos a invitaciones en otras partes del país, inclusive en el exterior, y también un espacio que hemos venido fortaleciendo sobre todo este semestre, que es el espacio de circulación artística interna, para mostrarle a nuestros estudiantes qué estamos haciendo. Bueno, a mí me parece que el hecho de que se realicen este tipo de actividades en la universidad hace que se sienta más ese calor familiar, ese calor entre estudiantes, entre compañeros, para alejarse un poco del estrés que conlleva las jornadas académicas. Y pues nada, yo creo que hay que reivindicar esos espacios como para que se vaya construyendo una identidad propia de la universidad pedagógica en este caso. Se desarrolla esperando que la universidad, o que en la universidad, se comprenda que aparte de la formación, la construcción de procesos culturales es trascendental para generar profesionales o trabajadores que comprendan de manera compleja el país y aporten a la transformación del mismo. El programa de cultura está completamente institucionalizado ya hace un tiempo, se reconoce, es visto por los estudiantes, las invitamos a que participen de él. Ya saben, es aportar a la universidad, aportar a la convivencia y aportar a la formación docente. El programa de deportes ha funcionado como en tres líneas, ¿sí? La primera línea ha sido continuar con lo que se venía haciendo en el pasado en cuanto al tema de talleres que ofrecía la subdirección, pero esta vez articulándolos, consolidando un comité de deportes de la subdirección de bienestar universitario que se piensa la acción pedagógica sobre los talleres. Otro de los proyectos que venimos trabajando es el proyecto Envicia a la U, y es porque pues, nos percatamos de que hay muchas personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte y empezamos a articular con ellos esfuerzos y apoyo de iniciativas. Es un proyecto que busca cómo generar reflexión en torno a la resistencia, como lo denominan ellos, resistencia aeróbica y social en cuanto a la bicicleta. Y venimos construyendo como primero recogiendo ese tejido social de las personas que se mueven en bicicleta,
haciendo recorridos ecológicos, recorridos de la memoria sobre todo, o sea, buscar puntos de encuentro de cómo como institución podemos potenciar esas iniciativas estudiantiles. Y pues lo tercero que venimos haciendo son eventos amplios y generales que resalten pues la identidad de la universidad, como los torneos de natación, como las olimpiadas de los trabajadores, y que han culminado en la creación del Comité de Deportes de la Subdirección de Bienestar Universitario. ¿Qué hace este comité? Organiza, planea de manera conjunta cómo sus actividades deportivas están enfocadas a desarrollar procesos de identidad y convivencia al interior de la comunidad universitaria. Y hemos sobre todo trabajado en generar comunidad, en generar tejido social, y que ese tejido social también saque adelante esta universidad pedagógica, que con las diferentes vicisitudes que ha tenido, hay una comunidad que la quiere, que la valora, que la respeta y que está interesada en sacarla adelante. Desde el Programa Psicosocial de Bienestar Universitario se brindan espacios y asesorías y orientación relacionada con aspectos de psicología y de trabajo social. Se lidera también el proyecto de la familia como factor de fortalecimiento de la calidad de vida de los estudiantes de la universidad. Entonces, para nosotros ha sido muy importante los diálogos permanentes con los estudiantes. En esa perspectiva, ubicamos los diálogos que se realizaron el 29 de octubre, donde dialogamos con los tres estamentos, pero además con los estudiantes, independiente de las posturas políticas e ideológicas, porque lo que importa es construir universidad, porque partimos desde un enfoque de derechos, y para nosotros es muy importante desde la perspectiva de enfoque de derechos el respeto por las autonomías. Los diálogos no quedaron ahí, los diálogos se dieron continuidad en diciembre. Entre otras cosas, lo que fue identificado ahí ha reorientado el trabajo de bienestar. En este momento se está trabajando el tema del impacto que tiene el consumo de las sustancias psicoactivas dentro de la universidad y cómo afecta este en la convivencia de la misma institución. Vamos a construir una propuesta de universidad, y en el marco de eso vamos a construir una propuesta de convivencia en la cual la reflexión sobre la autorregulación y la regulación del consumo sea prioritaria para construir una universidad al servicio de todos. Llego con 2, 3, 4, 5 tragos de néctar verde un viernes a la casa, mami. Me parece bastante importante que nosotros como comunidad universitaria nos tomemos la universidad pues para pararnos con una postura fuerte en torno a lo que es el consumo y el autoconsumo. Que hay otros espacios y pueden ser más educativos, culturales, nos pueden informar y se pueden dar cuenta que hay otra opción, no solamente de coger la universidad de bate, de parche. Lo que se pretende es también articularnos a los programas académicos, hacer ejercicios de debate, de discusión, de reflexión también en torno a qué nos afecta como comunidad universitaria, y más allá de discutir el problema, es como comunidad universitaria también plantearnos alternativas de solución. Este es para nosotros un proyecto bandera, nos parece muy importante, digamos, trabajarlo aquí en la universidad. Específicamente en lo que tiene que ver con atención psicológica, es un espacio que se brinda a los estudiantes, es gratuito, y los estudiantes tienen la posibilidad de alguna manera de recibir una orientación, una asesoría en temas que tienen que ver con apoyo emocional, con relacionar relaciones que tienen dificultades de orden emocional, afectivo, de relación con pares, incluso familiar, sociolaboral también. Entonces digamos como que ellos se encuentran en un espacio para conversar y de alguna manera como superar algunas dificultades que en esos términos les pueden provocar, digamos, o les pueden generar dificultades también académicas o de pronto con tendencia a abandonar la universidad. Al programa de salud, pues además de hacer la atención que nosotros hacemos de primer nivel en medicina general, odontología y casos de atención de urgencias para toda la comunidad universitaria, nosotros también tenemos un programa de prevención para la comunidad. Los estudiantes o los funcionarios pueden llegar al servicio de salud y solicitar su cita médica. Se habla de vida saludable con el paciente, prevención, ejercicio, estrés,
todas las cosas que están encaminadas a mejorar la vida de cada uno de nuestros pacientes. El programa de Salas Amigas es un programa nuevo y se trata de un convenio el cual se hizo con la Secretaría de Salud junto con el Hospital de Chapinero, buscando un sitio amable y agradable para todas las mamás lactantes de toda la comunidad universitaria, tanto funcionarios como estudiantes, docentes. Las Salas Amigas de la Familia Lactante está ubicada aquí en el área de salud, primer piso, entre los consultorios médicos. Se adecuó un sitio específico para estas mamás. Dentro del programa de promoción y prevención, se realiza este contacto con la Fundación Colectivos Hombres Gay con el fin de hacer una sensibilización acerca de la importancia del autocuidado y de las enfermedades de transmisión sexual. Va encaminado a toda la comunidad con el fin de que tomen conciencia de cómo debemos cuidarnos. Los esfuerzos en salud van orientados para los estudiantes porque son los que nos hemos encontrado que muchos estudiantes nuestros no tienen EPS y ni siquiera están afiliados a Sisben. Desde Familia, el programa ha sido ya desde hace 4 años trabajando de manera permanente, semestre tras semestre, con los estudiantes y las familias de primer semestre, en donde se hace una especie de encuentros como de la familia conozca qué es la vida universitaria en la universidad pedagógica, qué es estudiar en la universidad pedagógica y que la familia tenga como la información necesaria en caso de requerir algún tipo de apoyo o de orientación respecto al acompañamiento que se le debe hacer al estudiante desde los primeros semestres. El Plan de Desarrollo Institucional quedó instituido un programa que se llama Fortalecimiento del Programa de Egresados. Eso tiene fundamentalmente la intención de que a partir del año 2015 comencemos a integrar efectivamente a los egresados a la vida institucional de la Universidad Pedagógica Nacional. El programa de egresados se vincula con varios proyectos, pero fundamentalmente uno, promoción 60 años. Con este buscamos que la carnetización de los egresados comience a hacerse a partir de este año en el momento del grado. Lo más trascendental, digamos, en este momento ha sido es que la universidad, digamos, siempre ha reconocido a sus egresados, pero no ha tenido mucha fuerza, digamos, ese papel. Y ya en este momento se empieza a ver un mayor reconocimiento hacia el egresado, ¿no? Cosa que, digamos, las otras universidades rescatan con mayor fuerza y nosotros estamos como un poquito atrasados en este tema. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido bien valiosa el rescate del papel del egresado con la universidad. Otra de las actividades es que vamos a instituir un encuentro de egresados el 18 de septiembre de todos los años para conmemorar un año más de la muerte del profesor Miguel Ángel Quiroga Gaona, un destacado egresado de nuestra universidad. Es que buscar que la universidad obtenga de la sociedad y de las instituciones del campo educativo el reconocimiento que como tal le corresponde. En esa perspectiva, por ejemplo, cumplimos con algunos de los requerimientos que nos exige el CNA y es un poco para mirar cuál es el impacto del egresado en el medio. En esa articulación estamos actualizando la base de datos y hacemos procesos de formación no formal, como por ejemplo el diplomado que actualmente se hace entre la Universidad Pedagógica y la ADE. Por ser nuestra universidad formadora de maestros, entonces, por ejemplo, para nosotros es muy importante esa articulación con los gremios educativos por la uniprofesionalidad de esta universidad. En el tema de convivencia y como el equipo de bienestar está articulado con el eje de paz, estamos acompañando en todo el proceso a los estudiantes en el tema de derechos humanos. Digamos que el horizonte de este trabajo que está planteado en el eje de paz es el Observatorio de Derechos Humanos. En este momento estamos trabajando en la construcción del documento de derechos y hacemos parte también de la mesa interuniversidades cuya, digamos, secretaría técnica la tiene la Universidad Nacional. Y en esa línea también nosotros, digamos, dentro del eje de paz, apoyamos la Cátedra de Paz
que para nosotros es un elemento importante. Estamos también, digamos, mirando el horizonte, lo que podría ser más procesos de interlocución para una convivencia sana en la universidad.